Hoy nos podemos iluminar con una palabra del Génesis. En el capítulo primero, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. ¿Cómo no decirlo ante la naturaleza, ante la belleza de todo lo creado por Dios? Toda la variedad de seres es maravilloso. Todo lo que Dios pensó e hizo para nosotros. Y como si fuera poco, nos envía su palabra. Del Evangelio de Mateo, capítulo 17, de los versículos 22 a 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio toca mucho nuestra vida. ¿Por qué? Porque, fíjate, es preguntarle a Jesús: Señor, y es que tenemos que cumplir toda esta cantidad de exigencias que tiene el Estado, que tiene la vida civil, que tiene la vida cívica. ¿Y qué dice Jesús? Pues sí, le dice a Pedro: anda, paga el impuesto. Y también, ante todo, cumple la palabra de Dios, pero también cumple las normas esenciales de vida y de convivencia con todos los demás. Hazlo. Esto nos viene a decir que un cristiano debe ser siempre un buen ciudadano. Que nosotros estamos equivocados cuando decimos: es que una cosa es creer y otra cosa es tener que trabajar o estar en el mundo. No, estaremos siempre viviendo en la paz. Estaremos siempre conviviendo juntos en la misericordia. Estaremos siempre enseñados por Dios, por Jesús. Y por eso entonces tratamos de ser correctos en lo que hacemos en el mundo. Es realmente equívoco aquel que piensa que para ser de Dios tiene que dejar todo lo que son relaciones con el mundo. O que para ser del mundo tiene que dejar toda relación con Dios, cuando precisamente lo que debemos hacer es, como Cristo, obrar en el mundo. Como Cristo, que ya le reconocían que era hijo allí de la población, era uno de ellos, pero era distinto a ellos. El cristiano, qué bueno que estemos conviviendo con los hermanos, pero seamos distintos en el sentido de que somos más generosos, más puros, más castos, más generosos en todo, en que realmente en nosotros la corrupción no tiene ni cabida ni momento. Por eso, Señor, enséñanos a obrar como tú. Gracias por enseñarnos que debemos estar en el mundo como servidores honestos y fieles, que debemos ser en el mundo luz y sal para una vida mejor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.